estamos hoy en la tercera jornada de huelga en el sector de las residencias para seguir denunciando el bloqueo de la patronal en el primer convenio del sector y denunciando a su vez la pasividad del Gobierno de Navarra. Es hora de sacar adelante y reconocer la profesionalidad del sector de los cuidados, un sector que ya da trabajo a más de 4.500 trabajadoras en más de 70 centros en Navarra, un colectivo que tiene cara y rostro de mujer, un colectivo en el cual sus salarios son muy bajos, sus jornadas laborales son muy altas y tienen en su poder o en su responsabilidad el cuidado a la capa social más débil, que son las personas mayores o las personas dependientes. Con lo cual, los cuatro sindicatos seguimos denunciando la actitud ahora mismo por parte de la patronal. Exigimos que se negocie un convenio y que sea la proyección para publicitar este sector. Este sector de los cuidados no puede estar supeditado a negocios empresariales. Estamos reivindicando y estamos exigiendo que este sector tiene que ser público, tiene que ser universal y tiene que ser gratuito. Los cuatro sindicatos no vamos a parar hasta conseguir el primer convenio de residencias de tercera edad de Navarra que dignifique, profesionalice este sector y además hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra para que ponga su parte más activa, que forme parte en positivo para concluir en este convenio y a su vez vayamos retirando las empresas con carácter de fondo buitre de este sector.